La vida es el mayor don que hemos recibido de parte de Dios. Y la vida de los hijos es motivo de alegría para los padres. Participamos, hermanos, de esta celebración en acción de gracia por en la presentación de 6 años de Isabela, para manifestar a Dios nuestra gratitud por la vida, la salud y la alegría que le ha concedido a esta hermana nuestra. Seas bienvenida a la casa de Dios. Verdad, la más correcta es dar a luz.
momento en que sale del vientre de su madre y viene a este mundo y contempla por vez primera la luz. Bueno, pues tiene 6 años esta pequeña Isabela, vio esta luz de su mundo y han transcurrido 6 años desde que ella nació. Y pues ya la vemos cómo ha ido creciendo, cómo ha ido desarrollándose. Si nos podemos a pensar cuánto pesó el día en que nació. ¿Cuánto pesó, mamá? 4,950 gramos, casi 5 kilos, ¿no? ¿Sí? ¿Y hoy ya cuánto pesa? 25 kilos, bueno, ya el doble, el triple, casi 5 kilos, yo estaba en 5 kilos, en 6 años ha aumentado 20 kilos. ¿Sí? ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto medía? 85 centímetros. 85 centímetros. Y hoy, ya, sí, 85 centímetros. Estaba grande, ¿no? Estaba grande. Venía grande. Grande, ¿sí? Sí. Yo también. Tiene 7 o 8 años. ¿Sí? Bueno, pero todo esto, vemos el crecimiento que está dando en ella. En 6 años, ella aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió muchas cosas. Y son cosas por las cuales hoy nosotros queremos presentar al Señor
Te pedimos que hagas derramar tu bendición sobre esta medalla, que tu hija Isabela Juliana llevará en recuerdo de su presentación de 6 años, para que tu Señor la bendiga, la proteja y la acompañe siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.
San Germán. No sé qué dije, pero se ve muy chido. Damas y caballeros, con ustedes directamente de Ciudad Neza, el payaso que ha salido en Televisa y en TV Azteca con Chuponcito, Platanito y el perro Barbomo. Así que vamos a aplaudir, vamos al ritmo de la música, botamos regalos y dice así, payaso, ¡qué bonita! Sinceros, que alcen la mano, ¿quién no trajo regalo? Yo. Tienen cara de americanistas. Claro que sí. ¡Y arriba de América! Se me salen, se van si no nos continúo. ¿También le vas a la América? Ah, bueno. ¡Arriba de Cruz Azul! ¡Que alcen la mano, ¿quién le va al Azul? Miren cómo los dejó el cemento. Ya sé. ¡Arriba la Chiva! ¿Quién se la va? ¿Quién le va a las Chivas? Por eso le apesa la ardilla. Aguas que hay de chupacabras, ¿eh? Pero al rato van a perder con el Azul. Si no es que ya están perdiendo, ¿va? Ya sé. ¡Arriba los Pumas! ¿Qué? ¿Aquí nadie le estudió? A ver, que alcen la mano, ¿quién le va a los Pumas? No. No cuentas. Por mayoría de votos, no, pues es mejor baja la mano, ¿no? Ok, amiga, ¿qué crees? Que te traje muchos regalos. ¿Sí? ¿Quieres ver tus regalos? Ok, vamos a hacer esto, ¿va? Adentro de este globo vienen tus regalos. ¿Me crees o no? ¿Sí los ves? ¿Sí ven sus regalos, amiga? ¿No los ven? Es que solamente los inteligentes lo vemos. ¿Sí lo ven? Ah, resulta que sí. Ok, amiga, me vas a ayudar, ¿va? Inflalo, por favor, para que veas que no tiene. Inflalo, por favor, soplale, ¿va? Amigo, si le ayudas a taparle la fuga, mejor. Ay,
Sí se puede, sí se puede. Ahora en náhuatl. En náhuatl es... ¿Va? No es cierto, contamos tres y le sopla. Una, dos, tres. Y un micrófono. Mira, amiga, ¿sí vas a la escuela? ¿En qué año vas? En primaria. ¿Pasaste a la primaria? Órale, mira, te voy a dar lo que trae aquí, porque es la lapicera y también trae, a ver, vamos a ver qué más trae. Mira, periódico. Me olvidó quitarse. Bueno, te voy a dar una varita de estrellita. Ah, porque toda princesa tiene que tener una varita, ¿verdad? Cuando la agarren, todos van a decir, ¡ay, qué chido! ¿Cómo van a decir? Va, una, dos, tres. ¡Ay, qué chido! Y mira, trae burbuja. Ah, cuando la agarre, una, dos, tres. Ah. Y vamos a darle una nariz de... No, de plástico. Ay, a ver. Bueno, una, dos, tres. Y vamos a darte tu lapicera. ¿Ah, qué, qué? Y usted mi regalo le trajo. Nada más porque es la tía y si nada más vengo digo, ay, no. No, así hasta yo. Espérame. Mira, ah, y vamos a ver una figura de globo. Ah. Una, dos, tres. Ay. Ahora sí, fuertes los aplausos para ella, por favor, que lo escuchen fuerte, fuerte, fuerte. Y una porra a la cuenta de tres. Dice, una, dos, tres. ¡Chiquete boda, la ley bomba! Fuerte los aplausos para ella que lo escuche. Ahora sí, toma tu asiento, mi niña, ¿vale? Ahora sí, comenzamos, ahora sí. ¿Comenzamos, sí o no? Ok, vamos a dar comienzo, ¿vale? A ver, pero antes que nada, ¿quién quiere ver magia? Hubieran contratado mago, yo soy payaso. No, pero ¿qué creen? Que yo soy mago. Sí, me llamo Margarita. No, no es cierto. ¿Sabían que desde que yo nací sabía que era mago? Porque yo nací y mi papá desapareció. Desde ahí supe. Creo que se quedó a trabajar en la de la Marlboro, yo creo, ¿no? ¿O quién sabe? Okay. Bueno, ahora sí, antes que nada necesito, por favor, que no tenga nadie un celular en la mano, ¿va? Nadie con celular en la mano, ¿va? Ya con esto del Facebook, ya todos con el celular. Estoy comiendo en la fiesta. Y todo, todo publica. ¿Sí han visto qué publica, no? Además, les voy a decir algo. ¿Sí han visto las fotos, las dichosas selfies? Hay muchas posiciones las de, no tengo pompas, pero me hago. O nunca falta la de, ay, se echaron un pulido y le fue. O la del medio de la anterior. En serio, eso hace daño, eso hace daño. Ok, pero ahora sí, ah, es adictivo, en serio. Es adictivo, nada más suena el celular y, ay, ay, un WhatsApp, un Messenger. No, ahora sí vamos a hacer esto, ¿va? Desde ahorita todas las personas somos niños de 5 años para abajo, ¿va? Vamos a divertirnos todos el día de hoy. Vamos a dejar a un lado los problemas, las deudas de Coppel, Electra, de FAMSA. Hay que olvidar todo eso, ¿vale? El día de hoy todos, ahorita voy a echar polvos mágicos y todos vamos a ser niños de 5 años para abajo, ¿ok? Ahorita ya somos niños de 5 años para abajo. Ok, a ver, vemos. Oye, amiga, ¿qué edad tienes? 15. Ah. Ay, bebé. Es una niña y ya se siente grandota. Fíjate. Amiga, ¿qué edad tienes? No habla. Ay, ay, está recién nacida. Amiga, ¿qué edad tienes? Ay, tampoco. Ay, ay. Amiga, ¿qué edad tienes? 5 años. Ay,
Ok, pero ¿qué creen que el día de hoy? El día de hoy yo voy a hacer magia. Niños, niñas, lo que yo voy a hacer no lo hagan en sus casas. Háganlo en la de su abuelita. No, en el crucero se ganan un bono. Oh, la última vez que hice este show, inundé Chalco. ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, quién quiere burbuja! ¿Quién quiere burbuja? ¿Quieres ver? ¿Quieres burbuja? ¡Mira! ¡Pues ve! ¡Córrele! ¡Agárrala si quieras! ¡Agárrala si quieras! ¡Eh, no! ¡Vete acá! Está bien, me la aplico. Eres más inteligente que la niña de los 15 años. ¿Eh? No, no, no. ¿De quién eres hijo? ¿Y por qué no lo volteas a ver? ¿De quién eres hijo? De mi papá. Ah, pues sí, pero... ¿Quién es tu papá? A ver, no se avergüence, que alce la mano. No, con razón. No, sea fuerzas. Se me hace que tu papá va para candidato. Ten, hijo, te ganaste unas burbujas por ser bien avanzado. ¡Ponen música y avienta regalos! ¡Aplausos, gritos, emociones! ¡Avienta regalos y un aplauso más fuerte! Y espérenme que la música no llega. ¡Aplausos! Papá del niño, por favor. Es que si no, usted se va a llevar todos los regalos. Tenga. Mejor por las buenas. ¿Por qué tramposo? Ay, pongo música y la gente aplaude, se emociona, grita y le doy un regalo. Venga, señora. Buena música. ¿Contenta? Ay, qué bonita. No, señora, no. Ay, de veras. Dios me dijo, madre, estudia, vas a terminar de payaso. Véanme lo malo que sí estudié. Chale, ¿tú sí estudiaste? ¿Qué estudias? Yo estudio derecho. De repente, voy medio jorobadito, pero es porque la mochila pesa. No, pero ¿qué estudias? Ingeniería. ¿Eh? Ingeniería. ¿En qué? Industrial. ¡Ah! Ingeniería, digo ingeniera. Eso es bueno. ¿Con qué promedio vas, bueno? Ah, eso es bueno. Ah, qué padre. Ok. Bueno, ahora sí, música y avento regalos a la gente que grite más fuerte. Parece que yo soy el papá. Hola, ¿cómo te llamas? Si me dices tu nombre, te doy muchos regalos. Ay, no me tengas miedo, está más feo tu papá y no le tienes miedo. Es lo que pasa porque no lo sacan, nada más ven algo bueno y luego se espanta. Ok, ya vamos a ver, al primer niño que llegue corriendo, al primer niño o niña que llegue corriendo a la cuenta de tres, me doy un regalo, ¿va? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Otra oportunidad, ¿va? Dije niño, señora. Ah, no, son. Hola, buenas tardes, ya nos vamos. ¿Ya para qué se pasa? ¿Ya se terminó la fiesta, ah? Ah, pásenle las escobas, por favor. No es cierto, bienvenidos. Qué bueno que llegaron. Miren mi cara de preocupación porque no llegaban. Ya estaba con el Jesús en la boca. ¿Ya se acomodaron?
Ok, ahora sí. Vamos a ver, ¿al primer niño o niña que llegue corriendo aquí a la cuenta de tres le doy un regalo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ya ganó, ni modo. Al primer niño que llegue corriendo aquí, ¡una! ¡Dos! Espérate, dije las tres. ¡Uy, bien avanzado! Ya sé, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer esto. Al primer niño que yo llegue, niño o niña que llegue corriendo, le voy a dar una figura de globo. Y dice, una, dos, tres. Espérense. Llegaron. Ven, hijo. ¿Cómo te llamas? Diego. Ay, pero ya ganaste burbujas. A tu lugar, por favor. ¿Cómo te llamas? Eric. Tú ya fuiste bien avanzado, ¿eh, tu padre? ¿Cómo te llamas? Ay, pues me echaron la mitad del pelo. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ay, vente de este lado, Ángel. Vente de este lado, Ángel. Oye, Ángel, ¿te gustan las figuras con globo? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los perritos o los ositos? Los perritos. ¿No se parece perrito? No sé qué sea. Ok, te doy un globito. Aplausos para él. Ok, vamos a hacer esto, ¿va? Le voy a dar unas burbujas al primer niño que me traiga una figura de globo naranja. A la una figura de globo naranja a las dos. Una figura de globo naranja a las 2:30. Una burbuja al primer niño que me traiga una figura de globo naranja. Sale, hijo. Aplausos para él. Le voy a dar una varita de chicles al primer niño que me traiga unas burbujas y una figura de globo naranja a la una. Una figura de globo naranja a las 2 con burbuja. Ay, te estás llevando todo el regalo. Ah, aplausos para él. Le voy a dar una nariz de payaso al que me traiga un globo, al que me traiga una varita y una burbuja, se me las deje aquí. Gracias, hijo, te ganaste tu nariz. Ah, qué bonito niño. Bueno, gracias a tu figura ganaste, te doy la figura. Ok, ahora se necesita un niño inteligente como... Un niño inteligente como... Bueno, lo que llegue, a ver, ven tú. Ven, córrele. Ok, ¿cómo te llamas? No sé. José, ok. Ok, José. No, ya, en serio, ya, ¿cómo te llamas? Jared. ¿Eh? Jared. ¿Cómo te apellidas? Cortés. Oh, Cortés, Te digo Cortés, ¿va? Ok, vamos a hacer esto, ¿va? Te voy a hacer varias preguntas. ¿Eres inteligente? No. Es lo bueno de ser sincero. No es cierto, ¿no? ¿Sí quieres llevarte muchos regalos? Te puedo llevar hasta la cocina. ¿En serio? Mira, fíjate. Todo lo que yo te pregunto me vas a decir naricita, ¿va? ¿Cómo me vas a decir? Naricita. Ok, a todo, ¿eh? Ya comenzamos. ¿Cómo te llamas? Naricita. Ay, se entendió. ¿Cuántos años tienes? Naricita. Oye, ¿en qué me vas? Naricita. Ay, te acabo de llevar una varita, ¿no? ¿Te gustó tu varita? No. Ah, tómamela. No, dámela. No. Ah, no, dámela. No, no es cierto. No, un niño más inteligente, una niña. Una niña, ven. No, ya sé. Ya sé, niños. Hola, ¿cómo te llamas? Marco. ¿Eh? Marco. Marco, ¿cómo te llama? ¿Eh? No, estoy bien. Marco. ¿También se llama Marco? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Gisela, y de la que quiero saber. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo estoy preguntando a la señora? Primero me dice Marco. No, ya se ve de este lado, ¿vale? Córrele. Córrele, aplauso para él. Ok, vamos a hacer esto, ¿va? A todo lo que yo te diga me vas a decir. Es lo que pasa por comprar el Tepito. Te lo regalo. Ok, a todo lo que yo te diga le vas a decir naricita, ¿va? ¿Cómo vas a decir? Naricita. Ok, ¿cómo te llamas? Ay, se entendió. Pero no te vas. ¿Qué edad tienes?
¿verdad? Ok, amiga, ten la varita, agárrala, por favor. Ok, agarra la varita. ¿Qué le hiciste a mi varita? Se agarra así. ¡Que se agarra así! ¿Todo lo que agarras lo haces así? Fíjate, fíjate, ¿eh? Se ve que tú sí sabes. Fíjate cómo se hace. ¿Ya viste? No, no viste nada.
carita de chicle, burbuja, nariz de payaso, figura de globo. O la bocina. ¿Figura de globo? ¿Vieron? Oye, ¿pero qué crees? Que yo soy el que infla los globos más rápido. ¿Sí me creen o no? ¿No? Vamos a hacer esto, ¿va? Yo voy a inflar el globo y si no acabo de inflar el globo a la cuenta de 10, voy y me agarro a besos a él. ¿Va? Y dice, ¡una, dos, tres! Yeah.
tienda. La cita era a las 6, ¿eh? Ah, no, ahí a las 5. Ay, sí, pero no voy a mí, se llegó a comer. ¿Qué te ríes si acabas de llegar? ¡Ya te la doy aplausos para ella! Ahora estamos en la presencia del papá. Bueno, el que la mantiene. ¡Aplausos! Ahora, ¿alguien quiera que pase un momento a la familia? Abuelita, abuelito, abuelito, Sancho, Sancha. ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah, su hija! ¡Aplausos para su hija! ¡Aplausos para su hijo! ¡Vamos a ver! ¿De este lado, por favor? ¿De este lado? Sí, papá, mira. ¿Cómo te llamas? Papá. ¿Eh? Papá. ¿Quiere mí? ¿Quiere yo? Papá. ¿Cómo te llamas? Ana Karen. Ok. ¿Te gusta Ana Karen o no? ¿Vas a Ana? Ana Karen, nada, bueno, Ana. A ver, ahora sí enfoquen bien, por favor, ¿eh? Ahí les va la de agosto. Ahí les va la de septiembre. Ahí les va la de la selfie. Ahí les va la del baño. Ok, ahora sí. Bueno, esto que todos, pongan la mano derecha enfrente. Todos la mano derecha enfrente. El que no la ponga puede tener un hijo igual que yo. Y de eso me encargo yo. Me encanta que la ya dice, ya estará de Dios. Y la chica, ya yo quiero dos. No. Van enfrente. Les decimos nada más ellos, ¿va? Nada más ellos. Ellos no. Hola. Les decimos gracias por habernos invitado. Por el pollo. Por el mole. Por la sopa fría, por los refrescos, por las tortillas, ya queremos pastel. Ok, bajamos la mano, ahora nosotros, ¿va? Mano derecha, les decimos nada más ellos, gracias. Gracias. Por haber venido, por haberse comido el pollo, el mole, la sopa, los refrescos, las tortillas, ya se pueden ir. No va a haber pastel. Ah, bueno, adelito. Frente, frente. Decimos, yo prometo. Yo prometo. Ser siempre fiel. Ser siempre fiel. A los principios de libertad y de justicia. Ah, no, no, ven. Prometemos. Prometemos. Que siempre. Que siempre. Seremos la mejor familia. Seremos la mejor familia. Y que siempre. Que siempre. Cuidaremos. Cuidaremos. Amaremos. Amaremos. Apoyaremos. Y que siempre podrá contar con nosotros. Sacaremos sus deudas de Coppel. Aprovechen. Prometemos que siempre contrataremos a Tebolita. Ah, ya lo prometieron, ¿eh? No, no es cierto. Ahora sí, las manos arriba a todos. Manos arriba a todos y la hacemos así, ¿va? ¿Saben qué significa? No, que no soy el único loco. No, no es cierto. Manos arriba, derecha, izquierda, ¿va? Y esto dice así. Alabaré, alabaré, alabaré. No, ya, a ver. Ahora sí. Vamos a despedirnos como en la tele, ¿va? Nada más las manos arriba. Manos arriba. Tú pon las manos aquí así, agacha tu cabecita, ¿va? Agacha tu cabecita, más, ¿va? Cabecita, así, ¿va? Ahora sí, ¿nos ayudas? ¿Tú me ayudas? Tú regalo, ¿va? Vente. Igual ponte así, ¿va? Aquí. ¿Dónde de frente? ¿Más para acá? Agacha tu cabecita igual, ¿nos ayudas? Vente. Una manita y gacha. ¿Va? ¿Ustedes arriba? Hasta arriba. ¿Va? Como en la tele. Esta noche en Hechos. Atraparon a peligrosa banda de secuestradores.
cierto. ¡Aplausos para ellos! Ok, necesito rápidamente 3 aplausos. El primero es para la Feste. ¡Aplausos! El segundo es para los Pa. Y el tercero es para los Ser. Yo voy a echar una porra muy fuerte a mi niña. ¡Ya, hijo! ¡Ya te rescataron! ¡Ven! ¡Va a hacer tu regalo, va! Ahora sí, una porra muy fuerte al niño, a la niña, ¿va? A la festejada. ¡Una, dos, tres! ¡Chic! Les dejo un consejo antes de irme, ¿va? Por favor, pasen más tiempo con su familia y con el celular, ¿vale? Pero a mí me voy a buscar en Facebook como que Bolita Arteaga, agréguenme, ¿va? Pero bueno, pues muchas gracias. Recuerden que el alimento del artista son los aplausos. Por eso yo llego a mi casa y le digo, come. ¿Vale? Ok, si les gustó mi show, recomiéndenme. Si no, cállense para que otros caigan. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Soy el payaso que abuelita. Ella es la princesa Yuli. Aplausos para la princesa. Y esta es una hermosa familia. Muchas gracias. Y hasta luego. Ahí están viendo regalos, ¿va? Y a nosotros les tiramos con un fuerte aplauso al payaso. Fuerte los aplausos para el payaso en ese día. Eso, porque sí se la rifó en esa gran ocasión. Así que, damas y caballeros, únicamente vamos a dar inicio en esa gran ocasión. Dice que quién quiere regalos. A ver, levante la mano quién quiere regalos. Dice que los regalos le va a tocar a la gente igual como le toca la verificación. Al que tenga terminación 1 y 0 le toca y al que no, 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 ni modo. A veces tengo ganas de volver a verte y sé que es imposible.
Esta noche iniciamos.
se escuchen esas palmas. Iniciamos. De Ana Karen Tenorio, madrina de coronación. Fuerte los aplausos. García Tenorio, padrino de Yuli. ¡Esas palmas!
broche de oro, solicitamos la presencia de Marcelo Tenorio, papá de la festejada. Que se escuchen esos aplausos. Ella es Yuri, la princesa de esta noche. ¡Fuerte los aplausos! Y bueno, vamos a esperar una señal para continuar con el siguiente temita, claro que sí. Van a hacer un cambio de vestuario estos muchachos, así que en lo que ellos se preparan, iniciamos. Fireball.
aplauso. ¿Qué dice el público? Todos juntos. Otra. ¿Y qué dice Yuli, sí o no? ¿Qué dice Yuli, sí? ¿Lo repetimos? Dice que sí, como no. Porra, pero que se escuche más chingón que hace ratito. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, chiquitibón. Fuerte los aplausos. Ya se están animando más. Solamente estamos esperando para que se prepare nuestra amiga Julie para poder continuar y ponerles el siguiente de Mita. Solamente una señal para poder continuar. Todo listo, todo preparado. Iniciamos. Al ritmo de la música, las palmas, las palmas. Ese ánimo, que se escuche. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, 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 jiggle, wiggle and dance like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like a roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball. ¿Qué pasó con esas palmas? ¡Esas palmas! I'm a fireball. You never end. If you think I'm burning out, I never am.
ella es Julie y su corte de honor, claro que sí. Fuerte los aplausos, escuche qué pasó, mi gente, se ánimo, fuerte los aplausos. Estaba
oído, compa. Ahí está el saludo para el buen amigo Cuerpas, para Alma, para Rosy, para Emily. ¿Y qué dices?
pequeño coloso de Parque de Chalco. Y todo listo, todo preparado. A ver, DJ, pon el temita muy en especial para nuestra amiga Yuri esta noche. ¡Cantamos parejito! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. ¡Todos juntos! Despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Parejitos, dice! Esta noche ponemos
más por salir, les dejamos un poquito de, más despacio. Para que todos sigan bailando, disfrutando esta noche. Recuerda darle me gusta a nuestra página oficial de Facebook. Así nos busca Sonido Máximo, el pequeño goloso de Valle de Chalco. Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en Instagram. Ahí nos sigues en las redes sociales. Ahí estuvimos subiendo parte de material que estamos grabando el día de hoy para todos y cada uno de ustedes. Recuerda que si también tienes algún video, alguna fotografía con nosotros, compártela a nuestro muro. Así nos busca Sonido Máximo, el pequeño coloso de Valle de Chalco. Y bueno, también mi staff técnico está al 100 esta noche, que de este lado ya les ganaron. De plano está durmiendo, ¿qué? Ahora me lo repone doble. Se quede sentado esta noche, vámonos, dice. ¿Cómo dice? ¿Quién quiere regalos? Ahí los meseros, si nos hacen un poquito más despacio, por favor, se los voy a agradecer. Porque así estamos iniciando la tradicional batucada de Sonido Máximo. Lo dice. Sentado esta noche, vamos a bailar, vamos a disfrutar esta noche. ¿Dónde está la gente de los reyes?
Reyes grita 1, 2, 3. Recuerda que esta noche solamente la gente soltera grita, grito, 1, 2, 3. Venga, dice. Esta es la verdadera batucada de sonido máximo. Y para toda mi gente de Ciudad Neza. Jessica, Abusadora, y Vicky, Abusadora, Bailadora de Tom, Bailadora.
Señor. Pregunto, ¿hay más hombres o mujeres? Cuando yo diga mujeres, grita. Cuando yo diga hombres, chifla. ¿Están listos? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Hombres? Definitivamente hay más mujeres que hombres. ¿Qué pasó, muchachos?
arriba. Escucha. Gozamos de los tres.
esta noche. Las manos en el cielo, los hombres se preparan, tienen que bailar así. Ellos bailan así. Hacia abajo, es pasivo, sensual,
cansaron? No los escucho, ya se cansaron. Échale, DJ. ¿Quién quiere música electrónica esta noche? Que levante la mano. Venga, venga. Globos arriba, globos arriba. Y el que no levante la mano es porque no se bañó. Dice que sí se bañó. Venga, venga, dice. Gente soltera grita, grito, uno, dos, tres. Escucha lo que dice, puño arriba, puño arriba. Vamos a hacer vibrar ese piso esta noche. Puño arriba, puño arriba. A la cuenta de tres, quiero que me echen un grito bien chingón. Grito, uno, dos, tres. Échale, DJ. Watching you.